Esta semana el cantante puertorriqueño, pues conocido como Daddy Yankee, ofreció dos multitudinarios conciertos en nuestro país. Mucha gente quiso ir, mucha gente se quedó sin entradas, pero otros miles de fanáticos, quienes habían comprado sí sus entradas por internet, se quedaron fuera ya que habían sido estafados bajo la modalidad del QR falso. De acuerdo a la policía, la cabecilla detrás de esta masiva estafa en la que cayeron más de 7.000 personas y cuyo monto, imagínense, asciende a más de 2 millones de soles, es Pamela Cabanilla Sánchez, una joven de apenas 18 años de edad, quien acaba de reaparecer, al menos en redes sociales, con la cuenta Cabanillas-Pamela en Instagram, donde ella dice que escribo esto, dice: mi persona no estafó con 2 millones de soles, como se me pretende atribuir, pero lo que dice es que ella se va a presentar, escribió su comunicado para esclarecer ciertas atribuciones de las cuales se me acusa. Bueno, es lo que ella ha puesto, vamos a ver, pero vamos a conocer cómo fue, qué pasó, los detalles de este caso en el siguiente reportaje de Ana Paula Navarro. Cuando entrábamos, el código ya estaba pasado. ¿Y ustedes cuánto habían pagado por esa entrada? 3.50 cada uno. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión de las personas. Estafé sin compasión a las personas que querían ver a Daddy Yankee, a Coldplay, a Bad Bunny. Los estafé y estoy aceptando mi error. Cabanilla Sánchez ha roto su silencio. Desde España, país al que fugó evitando la justicia de nuestro país, la jovencísima cabecilla de la banda que cometió una millonaria estafa con entradas falsas al concierto de Daddy Yankee, reapareció. Bueno, muchos acá me preguntan cuándo me entrego y todo eso. No voy a decir fecha exactamente, pero de lo que me voy a entregar a las autoridades europeas sí lo voy a hacer. Sí, de solo 18 años, pero que ya tenía antecedentes, ha sido denunciada en varias oportunidades. En principio había empezado por prestar sus cuentas, posteriormente ha ido escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene. La dinámica de la banda criminal Los QR de la estafa terminó destapándose cuando uno a uno los fanáticos de Daddy Yankee comenzaron a llegar aquí al Estadio Nacional para ingresar al concierto y se dieron cuenta que sus entradas eran falsas. En total, más de 7.000 personas estafadas. Un concierto soñado que terminó en pesadilla para muchos. Una estafa de más de 2 millones de soles, en la que los revendedores, señalados como implicados, aseguran ser también las víctimas de esta mafia. No fue de un solo porrazo que le deposité el dinero, ¿no? Fueron varios vouchers de montos de 4.500 soles, tengo montos de 2.700, son 19 entradas que ascienden al monto total de 18.900 soles. ¿En qué momento se ha escaneado, por favor? No ha sido escaneado. Tu entrada no corresponde acá. Platinum te la han cambiado. Este debe ser Norte, otro evento. Lastimosamente, para nosotros, las herramientas se encuentran, digamos, en el mercado abierto. En Google, por ejemplo, encontramos varios software que fácilmente pueden ser bajados. Tenemos el QR, el QR Creator, el QR Staff y muchos otros programas que permite justamente crear, pues, el sistema QR y proceder a una reventa, ¿no? Un
una bebida en mano, siempre sonriente. Quienes hicieron amistad con Pamela Cabanillas aseguran haber conocido a una persona alegre, siempre dispuesta a hacer amigos y de vez en cuando, ¿por qué no?, presumir también de su poder adquisitivo. Pero lo que pocos sabían era lo que ocultaba verdaderamente detrás de esa sonrisa. Mire, la gran cantidad de dinero que ha recibido esta señorita Pamela Cabanillas Sánchez, ¿no? 2.245. Lo que haya más elevado, ¿no? 2.245 soles, sí, Lorena. Y de acuerdo a la demanda y a especulando, pues en este caso a la necesidad, a la expectativa que tenía, han ido vendiendo, ha amasado una gran cantidad de dinero. Ya que todo mi ahorita me acaban de llamar y solamente me están diciendo que pida disculpas públicamente a las personas que han salido agraviada, a las personas que he estafado, y estoy aceptando mi error, porque yo en ningún momento estoy negándome, yo no fui. Para la policía, sería ella la cabecilla de la banda Los QR de la Estafa. Es ella quien habría comandado esta organización que involucra a más de 20 jóvenes en la venta de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee. A sus 18 años, posee ya un amplio historial policial. Vemos la gran cantidad de denuncias que tiene, y también con diferentes eventos deportivos que se han dado en nuestro país, específicamente en los partidos de las eliminatorias. O sea, ya tenía antecedentes. Solo por este evento y según las denuncias que la policía ha ido recogiendo, unos 60.000 soles habrían terminado en la cuenta de la joven de 18 años. Pero esta no habría sido la primera vez que operaba de esta manera. En su contra hay otras denuncias por venta de entradas falsas para el concierto de Bad Bunny y también para el partido de Perú contra Paraguay. Sí, lo sé. Yo he defraudado a mucha gente que su ilusión era ver a Daddy Yankee, que quería ver a Daddy Yankee. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión de las personas. Estafé sin compasión a las personas que querían ver a Daddy Yankee, a Coldplay, a Bad Bunny. Los estafé y estoy aceptando mi error. Esta es la vivienda de Pamela Cabanillas Sánchez, ubicada en Breña. De aquí, la joven de 18 años fugó hacia España un día antes del concierto de Daddy Yankee. Sobre su padre, Juan Cabanillas, también pesa una denuncia por venta de entradas falsas para el próximo concierto de Bad Bunny. Desde España, Pamela decidió hablar mediante una transmisión en vivo de Instagram. Bueno, quiero tocar el tema de mi papá también, que mucho está que lo meten en esto. Mi papá no sabía nada de lo que yo he hecho. Mi papá no estaba enterado de nada hasta que lo denunciaron y ahí se enteró. No existe, mira. No existe este poder. No existe este poder. No. Bueno, muchos acá me preguntan cuándo me entrego y todo eso. No voy a decir fecha exactamente. Pero del que me voy a entregar a las autoridades europeas, sí lo voy a hacer. Al igual que ella, Franco Fabricio Patiño Guerrero y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno, señalados por la policía como los coordinadores de esta banda, están fuera del país, ambos en Colombia. Que si bien es cierto, han fugado al extranjero, ya se ha cursado la notificación azul. El país donde sea requerida esta persona proceda a ubicarlo y a deportarlo. Y nosotros estaremos en este caso en el aeropuerto o por el lugar donde pretendan deportarlo para efecto de poder lograr su detención y tenga que responder ante la justicia. Una modalidad que a la joven y sus compañeros se les habría hecho fácil ejecutar por la cantidad de herramientas que hay disponibles en la red. En Chile, por ejemplo, el ingreso de entradas actualmente es personalísimo. No se permite la transferencia a otras personas. También existe, digamos, la policía cibernética, como hay en Brasil, en Chile también, que uno puede hacer una llamada rápida y decirle, ¿saben qué? Por favor, infórmenme sobre si este URL es correcto. Una misma entrada vendida 367 veces, o códigos QR que al escanearlos llevaban a la página de la vacunación del COVID, fueron parte de la modalidad usada por los QR de la estafa.
No saben lo que me pasó. Me vendieron entradas fake. A nada más y nada menos que el módico precio de 700 nuevos soles. ¿Qué? Cuando empecé a verificarlo, porque cuando quise tocar el código QR para que lo lea mi teléfono, no lo leía. En redes sociales muchos comenzaron a compartir su amarga experiencia. Y así salieron al frente también algunos revendedores, como Anaika Villa Macedo, una joven a la que la policía coloca en el organigrama como implicada, pero que asegura haber sido estafada también. Exijo justicia para este tema porque yo también he sido víctima de Sebastián Espejo Nord. En mi caso son 19 entradas que a mí me rebotaron. Yo para este entonces no sabía que las entradas eran falsas. Esta joven que afirma haberle comprado 19 entradas a Sebastián Espejo Nord, sindicado por la policía como cuenta recaudadora en esta organización criminal, señala que esta no era la primera vez que revendía entradas. Lo había hecho ya antes con los conciertos de Karol G y Coldplay sin problema, aunque esta sí era la primera oportunidad que le compraba entradas a Sebastián. No fue de un solo porrazo que le deposité el dinero, ¿no? Fueron varios vouchers de montos de 4.500 soles. Tengo montos de 2.700. Son 19 entradas que ascienden al monto total de 18.900 soles. ¿En qué momento se ha escaneado, por favor? No ha sido escaneado. Tu entrada no corresponde acá. Platinum te la han cambiado. Este debe ser Norte, otro evento. Eso es lo que pasa. Me contacto con Sebastián, le escribo, le mando los videos que me habían mandado mis clientes mostrándome que el QR no pasaba, que salía inválido. Le escribo, le digo qué pasa, necesito que me des una solución, necesito que me devuelvas la plata porque la gente está encima mío, están que me exigen su dinero porque querían comprar afuera del estadio. Yo, señores, yo no tengo el dinero. Todo el dinero iba destinado a la cuenta de Sebastián Espejo Nord. Podríamos solicitar nosotros como usuario, es que digamos las entidades comprometidas y las mismas tiendas que venden este tipo de entradas magnifiquen e incrementen sus propios sistemas de seguridad de tal forma que a nosotros los usuarios digamos no se rompa digamos la pita por el lado más débil, que somos nosotros. Al contrario, ellos deberían de ofrecernos mayores elementos de seguridad y al momento de adquirirlo tengamos esa plena confianza de que lo que estamos adquiriendo es correcto. De esta banda dedicada a la estafa, solo se ha detenido hasta el momento a Sebastián Espejo Nord, de 24 años, y a Carlos Jesús Reina Guamán, quienes figuran en el organigrama como cuentas receptoras. La policía sigue aún tras los pasos de la cabecilla Pamela Cabanilla Sánchez, sus coordinadores Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez Moreno, estos tres fuera del país. Del mismo modo, sigue la búsqueda de las otras dos cuentas receptoras a nombre de Mauricio Cano Arévalo, de 23 años, y Nicole Aguilar Montalvo, de 21. Pero además, la policía deberá determinar la responsabilidad de los revendedores implicados. Un escándalo mayúsculo que sigue generando preocupación por los conciertos y eventos a celebrarse en solo unas semanas. Un escándalo mayúsculo que sigue generando preocupación por los conciertos y eventos a celebrarse en solo unas semanas.